promesas maravillosas de Dios, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Yo recuerdo cuando hicieron mi llamado y yo me puse contento. Yo siempre quería servirle al Señor. Pero nunca me dijeron que para cumplir el llamado tenía que ser valiente y esforzarme. Nunca me dijeron que pasaría valle de sombra y de muerte. Nunca me dijeron que pasaría al desierto donde hay culebras y escorpiones. Nunca me dijeron que muchas veces me movería entre falsos hermanos que te palmean la espalda. Y cuando necesitas de ellos no están. Nunca nadie me dijo eso. Amén. Hasta ahora Josué había dependido totalmente de Moisés. Josué era siervo de Moisés. Él se preparó igual que Moisés. Recuerde que cuando Jehová llama a Moisés al monte, Josué sube con él. Lo único que Josué se quedó en la ladera del monte Horeb, no subió con él hasta arriba. Pero los días que él estuvo ahí, Josué estuvo ahí. La segunda vez que vuelve a subir, la primera vez que el pueblo se corrompió, Josué no tenía discernimiento. Pero cuando Moisés baja y encuentra a Josué, y Josué le dice, oh, clamor de guerra que oigo, le dijo, no. No, Josué, el pueblo se ha corrompido. Porque ya Dios le había hablado a Moisés y le dijo, desciende pronto porque tu pueblo, le dijo, se ha corrompido. Y él tuvo que descender. Él estaba bien a gusto con Dios. Él no quería bajar de arriba. ¿Qué hombre puede aguantar 40 días sin comer y sin beber, hermano? Pero él estaba en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios todo es posible. Porque en la presencia de Dios, hermano, quiero que usted entienda que no existe el tiempo. En la presencia de Dios no hay minutos, no hay horas, no hay semanas, no hay meses, no hay años, solo hay eternidad. Yo sé que más de uno ha tenido esas experiencias con Dios. Que usted se tira de rodillas, entra en una adoración profunda. Y cuando usted vuelve, han pasado 4 o 5 horas y usted no sintió nada. No le dio sueño, no se cansó, no le dolieron las rodillas, no pasó nada. Pero usted estuvo en la presencia de Dios. Por eso siempre pídale al Señor cuando doble sus rodillas que lo lleve a su presencia. Porque orar en la carne es peligroso, hermano. Santo Jehová, aleluya. Da sueño. Duelen las rodillas. Miras el reloj a cada rato. Tú piensas que lloraste un año y apenas llevas 5 minutos. Dice, ay Jehová, ¿y qué es esto? Pero yo se lo he dicho, hermano, ejercítese en la oración. Amén. Ejercítese. Y cuando Dios lo tome por la mano, va a ser para usted un deleite. Está de rodillas, humillado en la presencia del Señor. Este mismo Josué ahora, Dios le está hablando y está siendo claro con él. Mira, Moisés ya no está, Josué. Ya se murió. Así dice, ¿va? Uno dice así, hermano. Aconteció después de la muerte de Moisés. Y el 2 dice, mi siervo Moisés, se le acabó el tiempo. Amén. Pero ahora te toca a ti. Ahora te corresponde a ti levantarte, tú y este pueblo. Porque tú repartirás la tierra por heredad, la cual yo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo que dije que haría de ti una nación grande, lo voy a cumplir. Pero te estoy pidiendo que seas obediente. Amén. Que guardes mi ley.
que guardes mi mandamiento. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo no sé si cuando Dios habló con Josué estaba sentado, pero dijo, levántate. Porque tienes que pasar el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dice, yo ya te la di. No es que te la voy a dar, ya te la di. Como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie es tuyo. Está conmigo, hermano. Ahora hay una promesa linda que a mí me encanta y la quiero para mí. Nadie te podrá hacer frente. Nadie es nadie, hermano. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Promesa firme, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Las mismas cosas que hice con Moisés, las voy a hacer contigo. No tengas miedo. Le está diciendo Josué, no era Moisés, era yo en Moisés. Lo mismo que hemos hablado y parece un poco chusco, no era el burro, era Jesús. Era Jesús, era por causa de Jesús. Que esa gente estaba en algarabía, bendito, sana el que viene en el nombre del Señor. Y tendían mantos y palmas y el burro iba feliz, contento, alegre. Pero era por Jesús. Y los religiosos, calla a esa gente, Señor, porque gritan mucho, déjalo. Si ellos no alaban las piedras, alabarán por ellos. Aleluya. Si usted no alaba, hermano, las sillas van a brincar y van a alabar a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Mire qué linda promesa. Nadie te podrá hacer frente. Amén. Pero es una promesa en la cual Dios le pide que para que eso se cumpla, nunca se aparte de su boca de la ley. Lo que Moisés le enseñó, lo que vio de Moisés, lo que aprendiste de Moisés, hazlo. Porque no era Moisés, soy yo el que voy a estar contigo. Amén. Por eso le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Y le vuelve a repetir, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Viene a mi mente lo que mi Cristo nos dice, el reino de los cielos, y quienes lo arrebatan, los valientes guardan el mandamiento de Jehová. Aún dice el proverbio, aquel que jura verdad, aunque sabe que le va a afectar, él dice la verdad, no cambia, no miente. Aunque le digan chismoso, él dice la verdad. Porque muchas veces decir la verdad se ha malentendido y es chismoso. ¿Por qué fuiste chismoso? No, no fue chismoso, dijo la verdad. Y por eso crucificaron a Cristo, por hablar la verdad. Si usted y yo, como hijos de Dios, cada uno de nosotros hablamos verdad, no nos van a querer. En serio, hermano, no nos van a querer, porque la verdad ofende. El mundo dice que la verdad no peca, pero te incomoda. Al sinvergüenza no le gusta que le digan sinvergüenza. Al maldiciente menos, ¿verdad? Porque hoy el mundo ya no quiere ofenderse, aún la política, las leyes, ya no lo llames de este modo. Porque ofende. Recuerda. Estaba yo examinando. Porque a mí me gusta examinar, hermano. Y examinaba yo y veía. Discúlpeme, pero usted conoce esta palabra. Y lo quiero decir. La palabra maricón. ¿La ha oído alguna vez? ¿A quiénes le decían así? A los homosexuales, ¿recuerda?
nuestra tierra. Pero estaba mirando que en el diccionario de la Real Academia Española le quitaron esa palabra. Porque el significado de esa palabra decía hombre depravado sexualmente. ¿Sabía usted eso? Pero no la busque en las redes sociales porque no la encuentra, hermano. Aún de las redes sociales están quitando todo lo que ofende, según ellos. Pero nosotros, los hijos de Dios, entendemos que conocer la verdad nos hará libres. Entonces usted tiene que predicar la verdad, pero con amor. Amén. Entonces lo que Dios le está diciendo a Josué es eso: tú cumple mi ley, vive para mí, haz lo que yo te digo y olvídate de lo que diga la gente. Amén. Bendito sea Dios, aleluya. Déselo fuerte, Dios, para el Señor. Por eso le dice solamente fuerza y te sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a ¿qué es diestra y siniestra, hermano? ¿Alguien sabe? Ni izquierda ni derecha. Tú ves de frente. Que si yo estoy contigo, no importa lo que la gente diga. Amén. Ay, santos, Dios, esto está bueno. No te apartes de ella, ni izquierda ni a derecha. ¿Para qué, hermano? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea que nos está diciendo en esta tarde, y tú quieres que todo te salga bien, obedece a Dios. Por eso le dije de esta mañana, la obediencia, hermano. La obediencia trae bendición. La obediencia trae respaldo de Dios. Y la obediencia trae que se cumpla la promesa de Dios en tu vida. Si no hay obediencia, no hay cumplimiento de promesa. Y usted lo puede ver cuando Moisés manda a los 12 espías. Van por más de 40 días, traen los frutos, ven los frutos, son buenos, tremendos racimos de uva, frutos en abundancia. Y trajeron la noticia, dijo, mira, la tierra es buena, vegas, manantiales, siembra, se da de todo, pero, ay Jehová, hay gigantes. Y dieron la mala información. Y somos tan malos, hermanos, que a veces asimilamos más las cosas malas que las buenas. Porque hay un misterio en la palabra. El Señor le recomienda a su pueblo. Dice, esta ley la repetirás siempre a tus hijos. Amén. Hay poder en la repetición. Por eso dice, cuando te sientes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, háblales de mi ley a tus hijos. Y el diablo ha tomado muy en serio esa palabra que la iglesia no ha tomado en serio. Él repite las cosas, tantas las repite que las hace creer que son verdad. Amén. Amén, hermano. Ahorita viene la segunda mentira de Satanás, que viene otro virus llamado, no sé cómo se llama. Ese animal que anda por ahí. Y ya lo empezaron a repetir en toda la noticia. Y el problema no es que lo repita, es que te sientes a oírlo. Y como te lo repiten en la noticia de la mañana, y cuando estás viendo un intermedio urgente, esto y lo otro, y te repiten lo mismo, lo mismo, lo mismo, te llena la cabeza y te ponen a temblar. Y como no estás firme en el camino del Señor, dices, ¿y si me muero? Te vas con Cristo, hermano. Por eso asegúrate de ser obediente al Señor. Porque obediencia quiero más que sacrificio. Yo se lo he dicho desde este altar. Mire, hermano, nosotros venimos aquí
y adoramos a Dios y cantamos alabanza y nos sentimos bien. Amén. Porque de nosotros es la necesidad. Porque los que somos ministrados a través de las alabanzas somos nosotros. Amén. Si no venimos y nos congregamos, Dios sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono de gloria. Hasta una canción compusieron, ¿eh? Él está en su trono de gloria para darnos poder y para darnos victoria. Alguien leyó por ahí un pasaje, la hermana que dice, buscad a Jehová. Isaías 55, ¿ah? Mire que mi memoria me está mejorando un poco. Mientras puede ser hallado, llamale mientras está cercano. ¿Deje qué? ¿Y qué más? Y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio. Ya ve que sí estaba yo atento. Pero eso es Dios, hermano. Siempre le doy la gloria a Dios y usted lo sabe porque mi memoria no es muy buena. Pero el que está conmigo sabe todas las cosas. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano, en esta tarde. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es verdadero. Aleluya. Gloria a Dios. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si te das cuenta que las cosas no van bien, hermano, la misma Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos. Si estamos en la fe o no estamos en la fe. Como lo dije, la fe muchas veces se traduce en obediencia. Porque Abraham le creyó a Dios. Y por haberle creído a Dios, obedeció a Dios y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios, hermano? Yo quiero ser amigo de Dios. Pero para ser amigo de Dios tengo que dejar todas mis maldades. Tengo que dejar mi pecado. Tengo que apartarme de inmundicia. Tengo que apartarme de maldad. Tengo que apartarme de lo que a Dios no le agrada, porque Dios no es amigo de los pecadores. Amén. Los ama y los llama al arrepentimiento, pero no camina con ellos, hermano. No me malentienda, Él ama al pecador. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios le ama. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Usted sabe por qué la gente vive en pecado? Porque quieren, hermano. Ya Cristo pagó el precio. Amén. Ahí está la puerta que es Cristo. Hay que entrar por ella. Pero Cristo dijo, ¿no queréis venir a mí? ¿Para qué? Porque no queréis que vuestras malas obras sean descubiertas. Por eso no queréis. Ay, santo Jehová, aleluya. Bendito es Dios. Por eso no queréis mucho venir a Dios. Ay, es que tengo que dejar la bebida. Ay, es que tengo que dejar el adulterio. Tanto que gozo yo adulterando. No, no. Vamos a esperar. Que Dios tenga misericordia. Pero ahora no. Porque es lindo mirar cuando dice, cuida de guardar toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Ahora, hermano, la ley de Jehová no es pesada de llevar. Porque Cristo es tan bueno que conociéndonos lo mañosos que somos, nos la refirió en dos partes. Recuerda, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Y a tu prójimo, ay santo Jehová, aleluya, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué, hermano? Porque Josué sabía eso. Que si yo le amo a usted, yo no le voy a robar. Que si yo le amo a usted, yo no le voy a quitar a la mujer. Que si yo lo amo a usted, no voy a mentirle. Amén.
Por eso el Señor en su sabiduría, conociendo, mira, para que se te haga más fácil, te la pongo fácil. Me amarás a mí sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se acabó la ley. ¿No dice amén, hermano? Aleluya. Ay, santo Jehová. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Qué significa de día y de noche, hermano? Es sencillo, cuando hay luz y cuando no hay luz, ¿verdad? Cuando el sol brilla y cuando la noche cae, usted tiene que meditar en Dios. Ahora la pregunta es sincera: ¿qué es meditar en la ley de Dios? David decía: meditar en tu ley para mí es una delicia, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, hermano. Aleluya. Si tenemos nosotros como hijos de Dios la ley escrita en el corazón, así dice la escritura, hermano. Ay, santo, qué silencio, hermano. Bendito sea Dios, aleluya. Meditarás en esa ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. O todo, ¿verdad? Todo te saldrá bien. Bendito sea Dios. ¿Cuántos quieren que las cosas le salgan bien? Que cuando usted le pida, el Señor le dé. Ay, santo Jehová de luz. Y el verso que nosotros no sabemos de memoria. ¿Cuántos saben el verso 9 de memoria? Ahora, ¿cuántos lo aplican? Ay, Jehová. No sabemos, sí, pero la cosa es aplicarlo. Cuando le dice: mira que te mando, pon atención, le está diciendo. Abre tus oídos, tu mente y tu corazón para que entienda lo que te estoy diciendo. Mira, no te estoy pidiendo, te estoy mandando. Mira que te mando. ¿Quién manda? Dios. Y cuando Dios manda, hermano, obedezca. Porque la obediencia es la alabanza más grande que el pueblo de Dios le puede dar a Él, que vive y reina para siempre. La obediencia, hermano. Por eso le dice: mira que te mando. Ya te estoy ordenando, te estoy diciendo que te esfuerce y sea muy valiente. Porque en este camino, hermano, hay momentos, o va a haber momentos en tu vida que tienes que esforzarte y ser valiente, y aún con dolor, aún con lágrimas, aunque no entiendas por qué, tienes que seguir caminando hacia adelante, confiando en Dios. David dijo: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, mire qué confianza, dice, tú estarás conmigo. ¿Cuántos tienen esa confianza, hermano? Tú estarás conmigo, dice. Aunque me metas de palos con el callado y con la vara, pero qué bueno que estás conmigo. Porque dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Alguien sabe la diferencia entre vara y callado, hermano? No es callado que no diga nada, ¿eh? El pastor a veces cogía una vara y a veces traía un callado que tenía un gancho largo. Cuando la abeja se desbarrancaba, la enganchaba y la sacaba. Por eso dice David: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué David sabía esto? Porque él pastoreaba ovejas. Y sabe que a veces las ovejas actúan como cabras. Se descarrían, se van de la manada. Y hay que andarla buscando, hermano. Él sabía eso. Por eso decía eso. Por eso a Josué le dice: que te mando que te esfuerces.
y sea valiente. ¿Cuántos valientes hay esta tarde aquí, hermano? ¿Cuántos valientes hay esta tarde? Pero que sea cierto, hermano. Porque acabamos de decir que es la obediencia. Amén. ¿Cuántos son valientes? Vamos a ver si es cierto. Aquí lo voy a encerrar para orar toda la tarde. Se gozan, ¿verdad, hermano? No temas, dice. No tengas temor. ¿Sabe por qué Dios le dice, hermano? Porque cuando tú tienes temor, y no es el temor reverente a Jehová, te paralizas. El miedo te hace ver las cosas que no son como si fueran. Se lo digo con la Biblia. Cuando el pastorcito David llega al frente de batalla a ver a su hermano y le lleva comida, oye, al paladín gigante, aquel Goliat que está maldiciendo a los ejércitos celestiales, y se indigna. Y el pueblo de Dios, ¿cómo estaba, hermano? Dice la escritura que a Saúl le decía las rodillas así, rodilla con rodilla. El miedo los paralizó y lo vieron más grande de lo que era. Por eso es que el Señor le dice, no temas. No son tan grandes esos gigantes. Entre más grande sea el árbol, más duro cae. No es así, hermano. ¿Cuántos son de campo aquí? Tarda, pero cuando cae, hermano, no se vuelve a levantar. Es lo que Dios le está diciendo. Mira, tú no temas. Ya desde el principio le dijo, si yo estuve con Moisés, estoy contigo también. No temas. Porque el temor, hermano, el temor cuando no es reverente hacia Dios es pecado. El temor nos hace dudar del llamado de Dios. El temor nos hace dudar de que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Cuando tienes miedo, dudas de la promesa que es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. Y el Dios nuestro es el Dios que lo cubre todo, que lo llena todo, que lo sustenta todo. En Él nos movemos, por Él existimos y en Él vivimos. ¡Aleluya! ¿Qué Dios más grande que ese, hermano? ¿Verdad? Santo Jehová del cielo. No temas, hermano. David conocía a Dios y no tuvo miedo. Dijo, ay, que me dura ese grandote. Y con piedras, hermano. Tres piedras agarró. Tres, ¿verdad, hermano? Y me viene a la memoria lo que Pablo dijo, porque se acabarán las profecías y serán las lenguas. Pero el amor permanecerá para siempre. Agarró la fe, la esperanza y el amor. Y no creo que le haya dado con la del amor, hermano. Porque lo tumbó. Amén. Sí, Jehová está con nosotros, hermano. ¿Quién podrá venir contra nosotros? Pero obediencia, hermano, recuerde, obediencia. Sea obediente aunque no le guste. Sea obediente cuando el pastor lo regaña. Ay, pastor, pero voy a ir, pues. Porque recuerde lo que Cristo enseña, que un hombre tenía dos hijos y le dijo, vayan a la viña a trabajar, recuerda. Y uno le dijo, sí voy, pero no fue. Y otro le dijo, no voy, pero compungido se arrepintió y dijo, el viejo tiene razón, yo voy a ir a la viña. ¿Quién hizo lo bueno? El que obedeció. Amén. Aunque no le guste, obedezca. La obediencia trae un fruto tremendo. Que si usted confía en Dios y obedece a Dios, todo sale bien. Aquí lo dice, hermano, lo digo yo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Le está diciendo, mira, Josué, no confíes en ti. Soy yo el que va contigo. Tú lo único que tienes que hacer es ser obediente. Guarda mi ley, guarda mis estatutos y guarda mis mandamientos. Porque soy yo el que estoy contigo. Soy yo el que estuve con Moisés
estoy contigo ahora. Ahora, la fe de Josué había sido probada, hermano. Porque después de que llegaron a Cades Barnea y inventaron los, y mandaron los 12 de la tribu a inspeccionar, recuerde que hubo una sentencia de parte de Dios, que Jehová se iró contra el pueblo, lo iba a consumir. Moisés se tira en medio y está bien, dice Jehová, no los consumiré, pero de 20 años para arriba que se le rebelaron contra mí, no entrarán a la tierra prometida. Recuérdelo bien. Amén. Y se regresan y los trae como trompo dando vueltas en el desierto. Por 40 años, hermano. Aleluya. Ahora mire la fidelidad de Dios, hermano. Entienda esto. La fidelidad de Dios, que aunque estaban bajo condena de no entrar a la tierra prometida, Dios fue fiel. El maná no dejó de caer. Ni un solo día, solo el sábado. Amén. ¿Está conmigo? La nube no se apartó. La columna de fuego tampoco. Los zapatitos crecieron con sus pies. La ropa creció con ellos, no se envejeció. Su pie no se hinchó, dice la escritura. Aleluya. Ay, santo Jehová, Dios es bueno. Pero cargaban en sus corazones. Jehová dijo que no vamos para la tierra, bro. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Por desobedientes. Si Dios te llamó a ti, es porque Dios sabe que tú puedes. Si Dios te llamó a ti, es porque Dios vio algo en ti que la gente no vio en ti. Amén. A veces dice, ¿y para qué Dios me llamó? Si de que vine al evangelio todo me va mal, dale gloria a Dios. Porque Dios está tratando contigo. Porque Dios, antes de ponerte a trabajar, va a formar tu carácter. Te va a formar como persona. Para que cuando Él te empiece a usar y la gloria de Dios se empiece a manifestar a través de ti, no te infles. Seas manso, seas humilde y le des la gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Es maravilloso cómo Josué fue formado, hermano. 40 años vagando por un desierto, dando vueltas en círculo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Por desobediente. Y a veces muchos de nosotros así estamos, hermano. Oh, mi alma adora a Dios. Tanto tiempo que yo en el evangelio y yo no veo que crezca, hermano. Yo no veo la bendición de Dios. Yo no sé qué pasa. ¿Será que está dando vueltas en el desierto, hermano? Aleluya. Y a veces, al revés, ves todas las bendiciones y dices, ah, mi Dios me ama porque me bendice. Pero tú sabes que está chueco. Y déjeme salirme un poquito. Viene a mi mente la vida de un hombre llamado Jacob, que todo lo consiguió por engaño. Ay, Jehová del cielo. Ay, papá. Santo. ¿Cuántas veces, hermano? Yo sé que aquí no hay. Pero ¿cuántas veces, como hombres, como mujeres, mientes en el welfare, mientes ante el gobierno para que te den chavito? Ay, 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 ay. Santo Jehová del cielo. Como Jacob, hermano. Y estoy bendecido. Sí, porque mentiste. Ay, Padre, esto no estaba en el mensaje, hermano. Pero el Espíritu Santo sabe, hermano. Jacob hizo trampa para todo. Oyó que la bendición era paga. ¿Para quién, hermano? Para el mayor. ¿Cómo se llamaba?
Esaú es el que, como algunos de nosotros, no nos importa si hay unción o no hay unción. Cambió la herencia por un platito de lenteja, tenía hambre. ¿Ah? Y no es que la cambió, es que ya el otro se la había robado. Se desfrizó, se puso pelos de cabra. Y como el viejo Isaías no veía, se arrimó y le dijo: ¿eres tú? Hablas como Jacob, pero tus pelos son como de Saúl, le dice. Y lo bendice. Y cuando viene el otro cabezón, le decía: no hay bendición para ti. ¿Quién fue el que vino? Mi hermano, y lo quería matar y se fue huyendo. Y llegó a la tierra de su tío, engañando y siendo engañado, man. Y era prosperado, sí. Era más rico, tenía ganado, le robó al viejo. Hermano, por eso yo le digo: lea la Biblia. Cuando hubo discusión con el viejo, el suegro le dijo: mira, entonces las manchadas van a ser para mí, le dijo al suegro. Y era tan mañoso, cuando bebían agua las cabras, ponía palos donde se manchaban las cabras. Y todas eran manchadas, porque eran para él. Dejó al viejo en la ruina. Mentía, hermano. ¿Cuántas veces mentimos para obtener algo material? A mí me dijeron: oye, tú que no trabajas fuera del libro y cobras casi, te aplica. Aplica, me dice una sobrina mía. Aplica, dice, porque están dando 15 mil pesos. Le digo: ¿qué? Sí, tío, te pueden dar 15 mil. Pero yo no lo necesito, le digo. Gracias a Dios he trabajado, pandemia o no pandemia, Dios me ha dado trabajo. Yo no necesito. ¿Para qué voy a ir a poner la cara de mentiroso ahí? Jacob era así, hermano. Pero sabe una cosa: llegó el momento en que él entendió que estaba mal. Y eso fue cuando él tuvo que venir a encuentro de su hermano. No me queda de otra, tengo que enfrentarlo. Pero como él sabía que estaba torcido, dice que mandó a la vieja por ahí, mandó a los hijos, mandó a los criados, mandó a todos. Cruzó el charco de Peniel y se tiró de rodillas toda la noche. Porque él quería un cambio en su vida. Él ya no le gustaba que le dijeran: oye, Jacob, mentiroso, usurpador, y cuánto nombre malo había en su nombre. Y peleó una bendición que él quería. Y peleó con aquel varón, dice la escritura. Y mire, amado hermano, cuando alguien está determinado a ser bendecido, dice la escritura que le descoyuntó la pierna, hermano, desde acá arriba. Pero no lo soltó. No te suelto, dice, hasta que no me bendiga. Ya me quebraste la pierna, está bien, pero aquí me bendices o no te vas. Santo Jehová, aleluya. Y amanecía: suéltame, mira, va a amanecer, no te vas. Bendíceme primero. Ay, poder en Jesús. Se quedó toda la noche ahí peleando. Y ya para rayar el alba: está bien, declárame cuál es tu nombre. Mi nombre es Jacob, no me gusta, mentiroso, usurpador, hecho de todo. Nunca más se llamará tu nombre Jacob. Tu nombre será llamado Israel. Y serás príncipe. Y serás una nación grande. Aleluya. Y jamás volvió a ser mentiroso. ¿Cuántos creen que necesitamos un cambio? ¿Cuántos creen que necesitamos un cambio, hermano? Ay, santo Jehová de cielo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, escucha, que te mando, que te fuerce. Seas muy valiente. No tengas miedo, no desmayes, sigue adelante.
Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hablaba con mis hermanos y les decía que cuando vemos todas estas cosas, a veces nosotros nos atemorizamos. Tenemos miedo. Y científicamente, cuando tú te paniqueas, tienes miedo, tus defensas se bajan al mínimo. Y si vives en miedo y en temor, cualquier enfermedad te puede caer encima. Porque vives con miedo. Pero aquí dice, yo estaré contigo. Como estuve con mi siervo Moisés, también estaré contigo. Mire qué promesa, nadie te podrá hacer frente todos los días que tú vivas. Ay, santo Jehová, aleluya. Bendito es Dios. Y se levanta este hombre, hermano, y empieza a preparar el pueblo. Y empieza a preparar lo que Dios iba a hacer. Y el primer paso, hermanos, era pasar el Jordán. Como yo sí leí, empecé a investigar un poco. De acuerdo al tiempo en que ellos pasaron el Jordán, era invierno. La nieve se estaba derritiendo y el Jordán estaba desbordado, hermano. Pero Dios le dijo a José, toma a los sacerdotes y lleva el arca y toma 7 trompetas de cuerno de carnero y ponlas por delante. Ellos irán por delante y el pueblo atrás. Diles que entren al agua sin temor, porque cuando ellos pisen el agua, yo abriré el Jordán y pasarás en seco. ¿Qué hizo efecto? La obediencia. Josué sabía que Dios cumplía lo que prometía y preparó al pueblo, y el pueblo lo obedeció porque ellos escucharon que Jehová estaba con él. Cuando un hombre, una mujer tiene a Jehová con él, es lleno del Espíritu, camina en rectitud, conoce a Dios, la gente le obedece. Ay, santo Jehová del cielo, aleluya. Y dice la Escritura que así lo hizo Josué. Y que apenas los sacerdotes pisaron la orilla del Jordán, dice claramente la Escritura que el agua se detuvo como en un montón. Y toda aquella multitud pasó en seco. Y los de Jericó estaban confiados. Dice, ellos no llegan acá porque el Jordán está crecido. Difícilmente. Pero cuando ven que ese pueblo pasa en seco, el miedo se apodera de ellos. ¿Quién es ese Dios de los hebreos? ¿Quién es ese Dios de estos que mira las maravillas que hace? Y si usted se va más adelante, cuando manda 2 espías, esposa en casa de una tal mujer, Rahab, que dice que era prostituta, ramera. Pero ella les abre la puerta. Y ella les dice, mira, Jericó, están temblando ya, dice. Ay, santo Dios. Bendito sea Dios. Mire lo que le voy a leer tantito para que vea. 2:10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros y cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni se ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de ustedes. Porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice, hermano? Está conmigo en el 11. Porque Jehová Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Bendito sea Dios, no te amedrentes, hermano. No tengas miedo, que el diablo está temblando, porque la presencia de Jehová está en este lugar, está contigo, está conmigo. El que tiene que tener miedo es Él, porque el grande, el poderoso, el santo de Israel está en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Ve lo que Dios hace. Ve lo que Dios hace. Ya Dios había ganado la batalla. Ya los tenía temblando. Por causa del Dios de los hebreos. No era por causa de ellos. Por causa del Dios de los hebreos. ¿Quién es el Dios de los hebreos? Jehová Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Dios de los cristianos? Jehová Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Bendito sea Dios, para que usted vea, hermano, cómo Dios trabaja. Dicen los escritores, no, la Biblia no dice, que desde que Israel, el pueblo hebreo, salió de Egipto y la columna y la nube aparecieron, las naciones alrededor temblaban. Porque Dios hizo maravillas con Faraón. Y Faraón era el que gobernaba todo en aquellos tiempos. Pero Jehová Dios lo doblegó. Amén. Y dicen que de noche veían la columna de fuego como si hubiera una gran ciudad en el desierto. Y eran los hebreos con su Dios. Aleluya. De día veían una nube. En el desierto no hay nubes, hermano. Pero ellos veían una gran nube. Era el Dios de los hebreos. Y las naciones decían que los hebreos no vengan para acá. Que los hebreos no crucen por aquí. Que los hebreos no se les vaya a curar meterse por este lado, porque nos van a desbaratar. Ya las naciones temblaban. Pero por causa de la desobediencia, que no le quisieron creer a Dios, vagaron 40 años por el desierto. Dando vueltas como locos. Y yo me imagino a Josué y a Caleb viendo caer, viendo caer, viendo caer, viendo caer a todos. Y acordándose Jehová, dijo, hasta que caiga el último de estos que me tentaron 20 años para arriba, volverán y entrarán. Bueno, ya Josué estaba listo con Caleb. Oye, Caleb, oye, Josué, ¿y hasta cuándo nos vamos a la tierra prometida? Porque Jehová dijo, excepto Josué y Caleb, ellos entrarán. Porque en ellos hay un espíritu diferente. Porque ellos sí me creen. Porque ellos no dudan de mi palabra. Porque ellos saben que si yo dije, yo haré. Ay, santo Jehová del cielo, aleluya. Bendito sea el que vive y reina para siempre, amado hermano. Este Dios es un Dios de poder, pero requiere obediencia. Aunque las cosas para ti parezcan absurdas, lo que Dios te pide, haz. Amén. Jesús dijo, vela y ora, porque a la verdad te digo que el espíritu está puesto, pero esta carne, hermano, está enferma. Y a veces decimos, pero ¿por qué orar tanto, hombre? ¿Por qué tanta oración, hermano? Porque el Señor dijo, velad y orad, para que seáis hallados dignos de estar de pie en la presencia del Hijo del Hombre, de Cristo. ¡Aleluya! Es la oración, la confianza en Dios, la comunión, la línea directa con Dios, la oración al Padre en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre, hermano, debajo del cielo, dado a nosotros los hombres, en que podamos ser salvos. Cristo dijo, todo lo que pidieres en mi nombre lo recibiré. Pero dice más, si me amáis, guardad mi mandamiento y seréis oídos de mi Padre. Porque a veces no somos oídos, hermano. Lléveselo de tarea. Aleluya. Cuando Dios
Se le aparece a Josué el ángel del Señor y le dice, mira, este es el mandato. Vas a coger el arca, vas a coger a 7 cuernos de carnero y le vas a dar por 6 días una vuelta a los muros de Jericó. Tú no te preocupes, tú haz lo que yo te digo. Y ahí van. Amanecía y a darle vueltas. No digas nada, solamente dale vueltas, dice. Regresaban y se ponían a su lugar. Yo imagino que quizás lo de Jericó, si esto loco, que dando vueltas ahí. ¿Qué piensan, que así van a tumbar los muros? Pero la obediencia trae un premio de parte de Dios, hermano. 6 días, 6 vueltas. Y le dijo, mira, Josué, pero al último día tú le vas a dar 7 vueltas. Y cuando termine las 7 vueltas, vas a tocar la bocina y el pueblo tiene que gritar fuerte. Y tú vas a ver lo que va a suceder. Yo imagino que aquellos se ponían nerviosos viendo aquello. Porque, mire, hermano, entienda algo. Para la gente, usted y yo estamos locos. ¿Verdad? ¿Qué hacen tanto esos locos ahí orando de mañana? Se lo digo por experiencia, hermano. Cuando en ese beima de mi casa nos congregábamos, era tiempo de frío como hoy. Yo y mi esposa nos poníamos a orar ahí. Los martes de oración poníamos música instrumental cristiana y nos poníamos a orar los dos. Y pasaban mis cuñados y como en el beima se ve para abajo, ¿qué están locos? ¿Qué les pasa? Se asomaban para decirnos eso solamente. ¿Qué no ven que está frío ahí abajo? Pero nosotros seguíamos orando, orando, orando. Aunque no veíamos nada, hermano, pero seguíamos orando y orando y orando y orando. Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y aquí está la respuesta esta tarde. Hay un pueblo que adora a Dios. Hay un pueblo que siente la presencia de Dios. Por simplemente, hermano, creerle a Dios. Créele a Dios. Créale a Dios, hermano. Aunque digas que oro y oro y no pasa nada, siga orando, hermano. Oro y los hijos no se arreglan, siga orando. Oro y mi carácter no cambia, siga orando. Y sea sincero con Dios. Y dice que cuando los hebreos terminaron la séptima vuelta, simplemente tocaron bocina, gritaron y los muros se cayeron. Y conquistaron Jericó, hermano. Y esa mujer que los ayudó entró con el pueblo de Israel. Fue perdonada su vida porque le creyó al Dios de los hebreos. Créale a Dios, hermano. Y algo más lindo. De por ahí viene la genealogía de Jesucristo, hermano. Porque se casó con un hombre de la tribu de Judá. Porque cuando Dios perdona, borra la cuenta y hace una nueva. ¿Quieres una cuenta nueva? Pídele perdón a Dios. Y te aseguro que te vas a ir esta tarde, te vas a ir justificada y justificado a tu casa. Lleno de gozo, de alegría, de paz y de felicidad en Cristo. Podríamos seguir hablando de este libro, un montón de cosas. Porque Josué no fue perfecto, hermano. Cuando Josué empezó a conquistar, había una ciudad, un país llamado Gabaón. Y aquellos gabonaitas, oyendo que el Dios de los hebreos era tremendo, dijeron, engañemos a los hebreos. Se tomaron, trajeron zapatos viejos, pantalones viejos, pan mojoso, sombrero todo roto. Y caminaban como cansados. Somos tus siervos. Venimos de lejos. Queremos hacer pacto. Respétanos la vida, por favor. Y Josué, sin consultar a Dios, hace pacto con ellos. Y vivían ahí en Brooklyn, al otro lado, hermano. ¿Verdad? Por no consultar a Dios, se tiró una carga gratis encima.
porque no los podía destruir, porque les hizo promesa de que les daría la vida. Cuando la palabra de Dios destruye todo. ¿Qué es todo, hermano? Todo. Por eso tenga cuidado con los gabonaitas cuando vengan a la iglesia. Porque vienen a la iglesia. Ay, pastor, estoy en gran necesidad. Se me murió el marido y ni marido tenía. No tengo nada. Y como no consulta uno a Jehová, pa, queda uno enganchado con sus palabras, hermano. La obediencia de consultar a Dios en todas las cosas, hermano. Usted sabe la historia, hermano. Usted sabe la historia. La Biblia dice que vienen con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Mm? Ay, santo Jehová del cielo. Bendito es Dios, aleluya. No sea un gabonajita, hermano. Hable la verdad. Aunque eso lleve que lo vayan a destruir. Pero mejor que destruyan su cuerpo y no que pierda su alma. Que entre usted al reino de los cielos. Amén. Termino con esto, hermano, por esta ocasión. Él fue obediente porque después de conquistar, tuvo que volver al principio de la promesa y del compromiso con Dios. De circuncidar al pueblo, hermano. Durante 40 años en el desierto, ese pacto, ese rito no se realizó. Los únicos dos circuncidados eran Josué y Caleb. Y tuvo que circuncidar al pueblo cuando iban a entrar en batalla. Y usted que ha leído la Biblia sabe que había más de 10 días que esa gente estaba inservible. El dolor era tan grande que no se podían ni levantar para pelear. Pero la obediencia a Dios atrancó a los enemigos. El pacto con Dios que Josué cumplió, como Dios le dijo, guarda todo lo que te digo, él mantuvo a los enemigos quietos. Él le creyó a Dios. Pero muchas veces, hermano, aunque uno le crea a Dios, hay anatema en el pueblo. Fuego mandó a dos espías a una ciudad que se llamaba Ai. No sé si era ahí o más allá, pero se llamaba Ai. Y ellos vinieron, le dijeron, no, José, con 10,000 soldados, es un pobrecito, están, los barremos. Y dice la Biblia que murieron 36 soldados y vinieron derrotados. Y entonces Josué consulta a Jehová. Jehová, ¿qué van a decir nuestros enemigos? ¿Que no pudimos conquistar la ciudad más insignificante? Y Jehová le habla y dice, reúne al pueblo e investiga entre el pueblo. Aleluya. Aleluya. Y llama al pueblo e investiga. Y Acán tenía su changón ahí metido abajo su tienda y sus alhajas de oro y sus pantalones. Por si algún día me descarrío, me los vuelvo a poner. El reloj de oro que tanto me gusta, a lo mejor lo pongo, me descarrío un poquito ahí. Aleluya. Y Jehová, cuando lo interrogaron, él confesó y dijo lo que había, hermano. Sea obediente, hermano. Y si usted sabe que lleva una vida no grata delante de Dios, esta es la tarde de hacer pacto con Dios y decirle, te prometo, Señor, que de hoy en adelante voy a hablar verdad, así me dañe a mí mismo, pero voy a hablar la verdad, porque conoceré la verdad y la verdad me traerá libertad. El pueblo necesita ser libre. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces mi pecado te puede afectar a ti.
Dios no se va a mover. Por más que cante y por más que grite y por más que diga aleluya, está seco el asunto. Hablábamos, nuestro hermano Ángel ya habla mucho de Jonás, ¿verdad? Mire el pecado de Jonás. Estaba hundiendo un barco completo. ¿Está entendiendo? El pecado de Jonás estaba hundiendo un barco completo por causa de uno que estaba en desobediencia. Lo que más me llama la atención de Jonás es que dice que él huía de la presencia de Jehová, y yo lo que quiero es presencia de Jehová. Y él iba huyendo de la presencia de Jehová. A veces somos así, hermano. Yo se lo digo en el amor del Señor. Aquí hay gente que Dios lo llamó con un ministerio, pero no se esfuerzan y no quieren ser valientes, porque no quieren compromiso con Dios. Pero si tú no quieres compromiso con Dios, Dios tampoco va a querer compromiso contigo. Porque Él está buscando gente valiente. Gente que se pare en la brecha y le diga: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gente decidida, hermano. Gente que entienda y comprenda que no es usted, ni yo, es Él. Es Él. Si Él se mueve aquí, tenemos victoria. Si Él no se mueve, no hay nada. Es Él, hermano. Hombres y mujeres que crean que es por Jehová, que de Jehová es la victoria. Porque Zacarías dijo: no es con espada ni es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si Él ha dicho, créalo que así es, aleluya. Bendito sea Dios. Poderoso es Dios. Podríamos seguir hablando y terminar con lo que la hermana dijo. Habían pasado muchos años, Dios dio paz a todo Israel. Pero Josué vio que el pueblo se estaba volviendo carnudo. Y los congregó y les dijo: miren, decidan ustedes a quién quieren servir. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Un hombre decidido que murió adorando a Dios y glorificando a Dios. Sea como Caleb. Si usted leyó, va a encontrar a un Caleb que le dijo: mira Josué, dame ese monte y yo lo voy a conquistar. Tenía 85 años, hermano. Estoy tan fuerte como cuando salimos del desierto. Dame ese monte y yo lo conquisto. ¿Cuántos quieren conquistar las bendiciones de Dios? Tiene usted que ser valiente, hermano. No diga: es que ya estoy viejo. No, viejo está el diablo y estoy haciendo pegar a la gente. Usted no es viejo. La Biblia dice: aún en la vejez estarás fuerte, estarás vigoroso para anunciar que Jehová, nuestra fortaleza, es recto y que en Él no hay engaño. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No diga eso, hermano. No diga: no quiero. Ay, pastor, es que yo no puedo. Yo tampoco puedo, hermano. Pero el que puede está conmigo. Ah, el que pone palabra en mis bocas está conmigo. Pero tengo que ser obediente, hermano. Tengo que ser obediente porque Dios me ha reprendido duramente. Y tengo que ir de rodillas y pedirle perdón y misericordia. Y no volver a hacer las mismas cosas. Porque de qué caso tiene que pidas misericordia. Dios te perdone y vas como el puerquito al lodo otra vez. Y Dios te lava y tú al lodo. Y Dios te lava y tú al lodo. No, hermano. Porque el que está limpio, límpiese más. Eso dice el Señor. El que está limpio, límpiese más. Porque Dios siempre dijo: vete y no peques más. Póngase de pie en esta tarde, hermano.
Aleluya. Es tiempo, hermano, de hacer compromiso con Dios. Si usted tiene un llamado como Josué, no lo esconda. Porque Dios en oración me ministraba que está inquietando algunos corazones a hacer algo para Dios, pero no lo hacen porque tienen miedo. Si el Señor te está inquietando para hacer algo para Él, no tengas miedo, es Dios. Amén. Si el Señor te inquieta de madrugada, te despierta y te roba el sueño y te pone a orar y tú dices, el Señor reprenda al diablo, tengo que dormir. No reprendas al diablo, es Dios que te está inquietando a orar. Si de noche no puedes dormir, es que el Espíritu te está mandando a orar. Porque Él te quiere preparar. Él te quiere usar. Pero para usar el vaso hay que limpiarlo por dentro para que esté limpio por fuera. Y es Dios, hermano, que te está inquietando. Es Dios. Yo quiero hacer esto para Dios, pero no me dan oportunidad. No digas que no hay oportunidad. Quiero predicar. Amén. Predícale a tus vecinos. Predícale a tus hijos. Predícale a tu esposa. Predícale a las personas con las que vives, dales testimonio de que Cristo ha cambiado tu vida. Santo Jehová del cielo, aleluya. Para que la gente nos crea, hay que dar testimonio de que hemos tenido un encuentro con el dador de la vida. Amén, hermano. Deja ya esa cara de amargado, de amargada, y sonríe que Cristo te ama, yo también. Aleluya, bendito sea Dios. Deja de quejarte y alaba a Dios. Deja de quejarte y alaba a Dios. Alaba a Dios, hermano. Alaba a Dios, que la alabanza a Dios transforma las cosas, porque el Espíritu de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No ha habido, y si le alabas, te gozas. Mano, no cante por cantar. Medite en lo que canta. Cantamos, seguir tu caminar, Señor. Levántate a orar. ¿Estás siguiendo el caminar de Dios? Y dice, levántate a orar. Ay, no, mañana, Señor, estoy cansado. Seguir sin desmayar. Postrado ante tu altar y estás enrollado en la cobija. Y no mirar atrás. No mires atrás, hermano. No mires atrás. Atrás no dejaste nada bueno. Lo bueno está por venir. Lo bueno está por llegar. La iglesia de Cristo se va. La iglesia de Cristo se va. La iglesia de Cristo se va. Es por eso que el Señor, a través de su Espíritu Santo, mensaje tras mensaje, nos está llamando a prepararnos, a arreglarnos, a ser obedientes, porque la obediencia nos lleva al cielo. Porque obedecer cuesta. Yo le puedo decir que a mi Señor Jesucristo, obedecer le costó la vida. Porque en Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, Él lloró, y la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre, y entró en agonía y le decía, Padre, ¿y te es posible que no pase en mí esta copa? Pero volvía al Espíritu y decía, Padre, pero no como yo quiera, sino como tú quieras.
Así dígale al Señor: Señor, si estoy pasando esto es porque tú lo permitiste, porque tú me quieres formar, porque no te gusta como soy, porque tú me conoces, que engaño, que miento, que difamo, que critico, que murmuro. Tú me conoces y por eso me pasas por esto, para que yo sea formado. Pero levántate hoy en esta tarde y dile: yo te voy a servir. Aquí estoy, Señor, perdóname, límpiame, levántame, restáurame para que te sirva. Obedecer trae dolor, amado hermano. Obedecer, aunque no entiendas, tú tienes que obedecer. Bendito sea Dios, aleluya. Yo te lo puedo testificar, te lo puedo decir, porque yo viví en mi propia carne la partida de un hijo, la partida de la esposa, pero hoy todavía Jehová me tiene de pie para decirte, para predicarte, para enseñarte que no hay pretexto para servir a Jehová nuestro Dios. A veces ya no queremos servir porque me miraron feo, hermano, porque me hicieron de menos, porque me dijeron que soy esto. A Jesús le dijeron: tienes demonio, eres un endemoniado, pero él seguía predicando la verdad. No podemos detenernos, hermano. No podemos detenernos, no es tiempo de detenerse, no es tiempo de entretenerse. Bendito sea Dios, y Jehová esta tarde te ha hablado, te ha ministrado, y tú sabes tu condición. Vuélvete de tu mal camino, vuélvete a Jehová, y Él será amplio en perdonar en esta tarde tu pecado. Hoy ya no se habla de pecado, libertad de pensamiento. Señor, reprenda al diablo. Pecado es pecado, hermano. Homosexualidad es pecado. Lesbianismo es pecado. Aleluya. Diversidad de género es pecado. La Biblia dice bien claro, con letras: hombre y mujer en un principio los crió. Mentira es pecado, hermano. Murmuración es pecado. Señalar a otro es pecado. Murmurar contra tu hermano y tu hermana es pecado. Mentir, robar es pecado. Hay que llamar las cosas por su nombre, hermano. No le cambie el nombre. Llámelas por su nombre. Porque Jesús dijo: vosotros tenéis un padre y es el diablo. Porque el que hace las obras del diablo es del diablo. El que miente es del diablo. Aunque diga gloria a Dios y aleluya. Ay, Jehová del cielo, bendito sea tu nombre, Jesús, aleluya. Así es, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que se escribió para mi beneficio, para que por esa palabra yo viva eternamente en la presencia del Dios del cielo. Aleluya. Dios ha comenzado a orar. Aleluya. Por casualidad, nuestra hermana Ana trajo una invitada, porque ella, en los días que tiene, está testificando que ella aquí sintió algo lindo y que fue Dios. Que durante 3-4 años donde estaba, ella nunca sintió la presencia de Dios tan real como en este lugar. Y eso, la gloria es de Dios. Y trajo un alma con necesidad. Y si Dios la trajo, porque Dios quiere obrar en ella. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que más me goza? Que hicimos la oración de fe y ella dijo: amén, yo quiero a Cristo. Eso es lo más lindo, hermano. ¿Sabe por qué?
Porque lo importante es el alma. El alma es de Dios. Amén. Dios sana. Amén. Dios levanta. Amén. Dios restaura. Amén. Lo creemos y lo predicamos y lo vivimos. Pero también confiamos. Hágase tu voluntad y no la nuestra. También predicamos eso. Amén. Porque hay momentos que Dios dice no. Y si Él dice no, nosotros oramos creyendo, con fe. Es Él el que hace. Amén, hermano. Amén. Creemos en la sanidad divina y en la sanidad del cuerpo. Yo soy un testigo de Él. Dios me ha sanado cuando he estado enfermo. Yo sé que Él sana. Yo sé. Clarito lo sé. No me lo tiene usted que decir. Yo lo he vivido en mí. Sentido cuando ese fuego sanador se mete por aquí. ¡Fum! Se va y me dice, está sano. Sigue para adelante. Amén, hermano. Amén. Y este es el tiempo que tenemos que estar más unidos que nunca. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Si nos unimos en el mismo espíritu y en el mismo sentir, no hay diablo que se meta a este lugar. Porque somos miembros de un solo cuerpo. Yo no puedo decir que no lo necesito a usted. Yo lo necesito aquí. Porque usted es parte de mí también. Somos comprados, engendrados por la misma sangre preciosa de Cristo Jesús que se derramó en el Calvario. Amén, hermanos. Vamos a orar por nuestra hermana Angélica. Una vez más, hemos orado allá en la cocina. Pero vamos a orar por ella una vez más. Hermana Ana, si me la puede traer aquí enfrente, por favor. Aleluya. Y que sana es Dios, hermano. Amén. Eso bien claro lo tenemos. Que si a Él le place, si a Él le place, Él lo hace. Ahí está bien, ahí está bien. No, ahí está. Bendito sea Dios. Ore, hermano. Ore. Que nosotros hacemos lo que Él nos dijo. Poner las manos sobre los enfermos y Él los sanará. Él. Porque de Él es la gloria. De Él es la honra. De Él es el poder y de Él es la autoridad. Pueblo orando, hermano. Clame como si fuera usted el que está en la necesidad en esta tarde. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias, Jesús. Es tu presencia, amado Dios. Yo sé que en ti no hay casualidades, Señor. Que si tú la trajiste, Padre, es porque algo tú tienes para ella, Padre. Tú tienes regalos de parte tuya para ella, Dios del cielo. Ella ha recibido a tu Hijo amado como su Salvador en su corazón. Ha confesado su nombre, Señor, y tu palabra dice que todo el que confesare el nombre de Jesús será salvo, amado Dios. Obra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Obra, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel y tú eres verdadero, amado Dios. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma, cierra tus ojos.
Mi alma se regocija en ti, Dios del cielo. Bendito sea tu nombre, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús, aleluya. Ay, santo Jehová del cielo. Bendito eres, Dios del cielo y de la tierra. Glorifica tu nombre, Señor amado, en esta tarde, Dios del cielo. Ay, santo Jehová del cielo. Hay poder en tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya. La ciencia ya no puede, Padre. Oh, ¿dónde está el sabio, Padre? ¿Dónde está el disputador de este mundo, Padre? Pero tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios, tú no has cambiado, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, amado Dios. Tú eres el Dios de los milagros, de los prodigios y de las señales, Dios del cielo, aleluya. Tú eres el médico por excelencia, Dios del cielo. Oh Jehová, yo pongo mis manos, Señor. Tú eres el que lo hace, Señor. Porque tu palabra dice, tú pon las manos sobre el enfermo y yo lo sanaré. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura sus ojos, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Restaura su salud, Padre. En el nombre de Jesús. Restaura su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús. Obra, Padre. Obra, Dios del cielo y de la tierra. Yo te creo a ti, Señor. Yo te creo a ti, Dios del cielo, porque tú eres fiel. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sanaste ayer, sanas hoy y sanarás mañana, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Padre. Tú eres el Dios que le dio vida en el vientre de su madre, Dios. Tú eres el Dios que la has traído en esta tarde, Señor. Tú eres el Dios que usaste la vida de tu hija Ana, Padre, para que le hablara de tu salvación. Y ella ha sido salva, Padre, limpia por la sangre de Jesucristo. Pero ahora, Padre mío, ahora te pedimos un milagro, Dios. Un milagro, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Obra un milagro, Padre. Ahí, Jehová. Ahí, Jehová. Tú restauraste los ojos de Bartimeo, Padre. Restaura estos también, Dios del cielo. Que vuelvan a mirar tus maravillas. Para que ella pueda testificar que tú le sanaste, Dios del cielo. Ella pueda pregonar que tú estás vivo y que eres real, que sanas, que levantas y que restauras, Padre. Hazla libre, Padre, en el nombre de Jesús. Cúbrela con tu sangre preciosa, Padre. Cúbrela con tu sangre preciosa, Padre mío, de la cabeza a los pies, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios del cielo. Bendito sea tu nombre, Señor. Que este sea tu abrazo y no el mío, Señor. Que este sea tu abrazo y no el mío, Padre. Abrázala, Dios del cielo,
Hale sentir tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu verdad, Dios del cielo. Llénala de tu presencia. Llénala de tu Espíritu Santo, Padre. Séllala, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito eres, Dios del cielo y de la tierra. Mira la vida de Ana, Padre. Ha comenzado a testificar de tu grandeza, Padre mío. Bendícela, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Hale sentir tu gloria, tu presencia y el fuego de tu Espíritu Santo, Padre. Para que se esfuerce y sea valiente, amado Dios. Y no desmaye, Dios del cielo. Porque tú estás con ella, Dios del cielo. Tú estás con ella, Padre. Abre su boca, Jehová, para que siga testificando que tú eres el Dios de poder y de autoridad, Dios del cielo. Obra un milagro también en ella, Padre. Sana toda dolencia en su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios del cielo. Dele un aplauso al Señor, hermano, en esta tarde. Aleluya. Lo hacemos creyendo para la gloria de Él, hermano. Para que su nombre sea glorificado y para que su nombre sea exaltado. Hemos orado, Dios hace el milagro. Amén. Porque a nosotros nos toca orar, a Él le toca hacer el milagro. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Así que, hermano, llévese este mensaje con usted, medítelo en su casa. Y si usted no leyó el libro de Jesús, léalo, hermano. Léalo y aprenda de él y gócese con él. Siente como lo fue él. Amén. Porque la obediencia trae victoria. La obediencia mueve la mano de Jehová a favor nuestro. Así que, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde. Y si Cristo no ha venido, aquí nos vemos el martes por la misericordia de Dios. Amén.